Una nueva jornada de fútbol aquí en la comarca en cuanto a la Liga Senior, tanto en Copa Federal como en la Liga misma. Liga más 43 arrojó los resultados de Barrio San Martín, triunfó 3-1 frente a la Estrella, mientras que Cultural perdió 2-1 con Villa Lynch. En cuanto a la Copa Federal, vimos el Tronador enfrentando a Talleres de San Antonio, en donde fue victoria de la visita por 3-2 y no le alcanzó con eso a Tronador para avanzar a la siguiente ronda. Es por eso que se define todo en la última fecha. Los jugadores nos contaban lo siguiente. La verdad que fue un partido duro, primer tiempo trabado. Tratamos de por ahí esperarlos en la mitad de la cancha, sabemos que ellos es un equipo corredor en la Estrella, así que priorizamos estar parados ordenados y esperar la mitad de cancha, tratar de sacar algún contragolpe. Bueno, casualmente se dio, pasamos a ganar 1-0 y bueno, por ahí en el segundo tiempo estuvimos mucho más tranquilos. El equipo siempre mantuvo el orden, pero bueno, hasta último momento que se terminó de abrir el partido, fue un partido difícil. Ellos tienen muchas buenas características, juegan muy bien con la pelota, son muy ordenados también, entonces tuvimos que ponernos más compactos, firmes y sacrificio. Así que de esa manera lo pudimos llevar adelante. Somos un equipo no muy con muchas grandes características, pero el compañerismo, el sacrificio, el trabajo, el orden, eso nos mantiene unidos y unidos nos va bien. San Martín va a estar para competir. No sabemos, esto es fútbol. Hicimos un partido, digamos, ordenado, como te decía recién, y fuimos justo, creo que fuimos justo ganadores, porque nunca bajamos los brazos, pero bueno, estamos para competir, para ver la semana, bueno, en realidad la semana que viene tenemos libre, pero creo que la idea es eso, estar ahí en el ruido, y somos un equipo prácticamente nuevo, se han sumado 10 chicos que no habían jugado nacional, así que bueno, y hay un gran grupo humano, eso es fundamental, porque yo creo que los grupos y por ahí los objetivos se consiguen muchas veces en la construcción de un buen grupo, así que bueno, ahí estamos. Felicitaciones por el triunfo, llegó el gol, estaba ahí, sobre el final, se abrió el arco, se te dio, desde el banco decían que iba a tocar una, la tocaste y fue la victoria. Hoy se dio, se abrió el arco por fin, me recibió las zapatillas estas que tengo puestas, que me olvidé los botines. Y fue un partido duro, igual que con Villa Congreso, que también, partido parejo, duro, y por detalle se ganan estos partidos, porque son equipos muy parejos. Hoy se durmieron ellos en un lateral y vino el primer gol nuestro, y bueno, son detalles, así como te digo, son equipos muy parejos. Partido muy complicado, por el tema que por razones de trabajo, allá muchos chicos empezaron los nenes en el colegio y tienen que ir a mínimo 11 jugadores, ¿viste? Y se complica cuando no te dan malas piernas y vas perdiendo y sabés que no tenés que perder porque te nos queda un partido local. Y bueno, pusimos todo lo que teníamos y un poquito más para lograr el triunfo. Así es, todo trabajo, no solo de piernas sino de cabeza para llevar adelante el partido, el esfuerzo, el viaje, el cansancio que no es poco y la rutina de uno, ¿no?, de la semana, que hace este esfuerzo más valedero, ¿no? ¿Algún mensaje para la gente que lo sigue, que lo está escuchando? Mirá, que no banque, que siempre estuvimos, ¿viste?, el cuarto año que estamos acá y siempre por algo se nos escapa el campeonato, ¿viste? Y la idea de este año es que no se nos escape más, ya está. O logramos un campeonato o nos retiramos todo, ¿viste? Así que la gente nos acompañe. Como dijo Messi, no lo vamos a dejar tirado, ¿eh? Vinimos 11 jugadores, allá quedaron 10 jugadores más apoyando. Y nada, hicimos un esfuerzo, estamos muy bien físicamente, pero cansa y nada, meterle para adelante.